Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, yo soy FranVicio92 y bueno, como me pueden estar observando, estoy usando el cuchillo Baco 1446 por primera vez y le estoy tratando de sacarle punta a este palito que me encontré en la calle, que está muy bueno. Le quité la corteza y todo y le estoy tratando de sacar una punta para que más o menos quede punzante. Va a estar un poco complicado, pero bueno. A ver. Bueno, después en otra ocasión continuaré. En el video de hoy, que no me quiero demorar más, quiero mostrarles la navaja que me regalaron en mi cumpleaños, supuestamente la sevillana. A ver, vamos a sacarnos los guantes para trabajar más cómodos. Siempre usen guantes cuando trabajan con cuchillos, ¿eh? Un consejo sano para no cortarnos. Ahí está. Vamos a guardar esto acá. Me refiero a esta navaja. Esta navaja que, según la revista, que acá la tengo, dice ser que es una navaja sevillana, pero vamos a ver si es en verdad una sevillana o no lo es. Así que si quieren saber más, no se vayan y quédense conmigo. Vamos allá. Amigos, bueno, aquí estamos. Esta es la navaja en cuestión, dentro de esta cajita con esta tapa plástica. Vamos a sacarla con cuidado. Ahí está. Esta es la navaja en cuestión. Aparentemente sería una sevillana, como en la propia revista lo dice ahí claramente. Incluso en la foto está tal cual como muestra acá. Ahí. Pero lamentablemente tengo que darles una mala noticia a cada uno de ustedes. Les voy a tener que romper el corazón y la ilusión. Pero lamentablemente no es una navaja auténtica sevillana. Ni siquiera respeta el nombre sevillana. Es una réplica, posiblemente hecha en China, no se especifica bien dónde la hizo, pero no es una sevillana auténtica. Más bien estaría siendo una réplica a una albaceteña, y vamos a ver por qué. A ver, vamos a abrirla. Fíjense en el detalle de la hoja. La hoja es una clip point, o una tipo Bowie, normal, es así, pero fíjense, tiene este rebaje acá, a ambos lados, que no, creo que en la luz se va a notar claramente un rebaje. Esto no lo tiene ninguna de las navajas. Dice en la revista que es para reducir grosor, pero como pueden observar, el grosor sigue igual, no hay rebaje para nada. Y aparte por este detalle, que tiene como si fuera un escalón antes de caer la punta, así tipo clip point. Lamentablemente por este detalle no es una sevillana, no respeta el nombre de sevillana. Las sevillanas tienen este tamaño que sería el mini, pero hay varias sevillanas de varios tamaños, una de ellas la más grande, no tengo idea de las dimensiones, pero el propósito por el cual hicieron la auténtica sevillana era una navaja de combate, porque era la navaja usada por los bandoleros. Bandoleros, si lo traducimos al español latino, como lo conocemos en muchas series, significa forajido, o sea, un fugitivo de la ley. Usaban ese tipo de navajas, como comenté, para el combate, para pelear cuerpo a cuerpo. Una característica de las sevillanas, que esta no la tiene para nada, es que en algún momento, acá tal vez, cuando se abre, se escuchan como cuatro cracks, porque tiene una apertura de carraca, un tipo crack, 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 hasta que se abre completamente. Esos cracks, según me cuentan, es una forma de intimidar al enemigo, indicando de que tiene consigo un arma blanca, en este caso una navaja de las grandes dimensiones para pelear. Era ese el motivo para el cual hacían ese tipo de navaja y ese sonido, para intimidar al enemigo. Otro detalle que es prácticamente el más importante de todos, es que esta navaja no cuenta acá con una palanquita, una piececita que, así como está cerrada, está suelta, pero que cuando la abrimos salta la palanquita y activa el seguro. Ese seguro de palanquita le llaman teja,
Bueno, como pueden observar, no lo tiene. Otro síntoma de que no es una auténtica sevillana. Y les voy a mostrar el porqué. Fíjense. Ahora, aguántenme que muestro el celular, que tengo ahí las fotos grabadas. Espero que se pueda ver bien, amigos, ¿eh? Estoy haciendo un esfuerzo grande para que se puedan ver. A ver, vamos a agrandar. Y ahí más o menos podrían estar viendo algo de la imagen. Fíjense cómo es la hoja. Empieza siendo algo recta, más o menos por acá. A ver, voy a apuntar con el palito este, a ver, para que se pueda notar. Fíjense, empieza por acá, un poco recta, hasta ahí. Después empieza a caer, a descender, así, para formar bien una hoja tipo Bowie o clip point. Así. O sea, que empieza haciendo una recta. Y empieza a caer en una curva pronunciada hacia abajo para tener la forma de un clip point. Ahí tenemos un ejemplo de una. Fíjense, a ver, acá está la palanquilla tipo teja de la que estaba hablando, que esta no la tiene, como se puede ver. Esta también. Vamos a reducir. ¿Ven? Esta sería el tamaño mini y este es el tamaño grande. Esta es la navaja con la que usaban los bandoleros para el combate. Y acá tenemos una albaceteña, que es para mí, según lo que me manda el amigo Oscar Goicochea Zamora, a quien le mando un gran saludo, ya que esto es cortesía de él. Fíjense, acá está la palanquilla, el tipo teja, ahí. Y fíjense cómo está la hoja. Igual, empieza haciendo una recta, hasta que, a ver, hasta que ahí aparece una especie de escalón, un escaloncito. Si habrán notado bien la sevillana, empieza el escalón por, no tiene ningún escalón, simplemente empieza por ahí, más o menos por ahí, y cae. Esta tiene primero casi una semi, un semi escalón, es más o menos parecido a lo que tiene la navaja mía. Fíjense. Espero que se pueda notar. ¿Ven? Bueno, no es tan igual exacto, pero es bastante parecido. Fíjense bien. Bueno, seguimos a la siguiente imagen. Acá vamos a verla mejor. Esta navaja, la que está arriba de todo, es una pastora que me envió el amigo Oscar, a quien le mando un saludo. Oscar Goicochea Zamora. Y acá vemos claramente las diferencias. A ver, para que se pueda notar bien. Porque la luz del sol me está molestando. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Fíjense en las diferencias. Acá tiene como una especie de escalón. Antes de llegar a la punta. Empieza haciendo un lomo recto. Y después un semi escalón. Y después termina con el otro extremo de la punta para parecer bien un Bowie. Y en este, la sevillana auténtica, como pueden observar, directamente no tiene ese escaloncito, sino que comienza directamente ahí. O sea que, en resumen, para indicarles, para que esta navaja sea una réplica de una sevillana, este escaloncito tiene que desaparecer. A ver, ¿cómo lo puedo re representar? Ahí podría ser. Si ese escaloncito más o menos desapareciera y empezara así, ahí, tal vez podría empezar a decir que podría ser una sevillana, pero no. No es una sevillana. Por eso, amigos, tengo que decirles la triste noticia de que no es una navaja original sevillana, es una réplica, ni siquiera obedece el nombre. Yo no sé si el que hizo esto y la navaja no debe saber nada de historia cuchillera española, porque esos detalles así pequeños desinforma a mucha gente que no sabe mucho del tema, sobre todo yo. Yo de navajas así tradicionales españolas no sé mucho, por eso al principio me creí que era una sevillana real, pero no, lamentablemente no lo es, por estos detalles. Ahí se puede ver, ahí creo que se puede notar, ¿verdad? El escaloncito de la albaceteña y el de la sevillana. Aparte, en ambos casos tienen la palanquilla característica.
Aparte, bueno, si bien esta es en madera, que es aceptable que esté en madera, pero originalmente debería estar con las cachas hechas de asta de toro o de ciervo, porque las primeras navajas tradicionales españolas se hacían con ese tipo de materiales en las cachas. Bueno, amigos, en resumen, lamentablemente tengo que decirles que esta navaja no es una sevillana auténtica, nos han engañado. Qué pena. Es una réplica, ni idea de quién habrá hecho esta navaja, pero evidentemente no sabe nada de historia cuchillera española, no tuvo en cuenta este detalle del lomo, que fue clave. Si me preguntan si yo tengo pensado conseguir otra edición de esta, la verdad que no realmente, porque si me pasó con esta navaja, lo más probable es que pase con todas las demás. Yo acepto de que no sea auténtica por el hecho de que, por el tema costo, que sería mucho más costosa la navaja que la revista en sí, pero por lo menos que se hubieran tenido la gentileza de prestar atención a esos detalles, porque si no los pones, claramente estás poniendo una información falsa, una desinformación. Tiene este bloqueo a 90 grados, que le dicen pistón, que sinceramente eso no existía en esa época, o al menos que yo sepa no existía, no se puede bloquear nunca en esta posición. Aparte, ¿qué sentido tiene? Para mí que ninguno. Otro detalle que me olvidé decirles es que el filo, si bien vamos a probarlo, no lo he usado nunca, ¿eh? El filo es el mismo que venía en el paquete. Como pueden observar, no corta muy bien. A ver, voy a cortarlo así, de esta forma. La verdad que no corta muy bien. No era lo que yo esperaba. ¿Ven? Me desgarra el papel. Por ahí parece que corta, por ahí parece que no. Pasa que el bisel parece que no está bien definido, o sí está bien definido, pero no se tomaron la molestia de afilar bien esta cosa. Todo lo contrario a lo que dice la revista, que decía que esto cortaba casi que como un bisturí. Y si bien por un lado corta, pero no es muy limpio el corte y parece que desgarra un poco. Fíjense, ¿escuchan? Eso significa que el filo no está muy bien hecho, o sea, no está bien asentado, o, no, o le faltó alguna pasada de piedra, en fin, no corta muy bien siquiera. Así que otra razón más para no conseguir otro modelito de esto. Pero claro, acepto tenerlo, fue un regalo de cumpleaños, lo acepto con gusto. Valoro un montón el gesto que tuvieron conmigo mis familiares, pero para serles sinceros, si hay otra edición de esta, yo no la compraría. No vale la pena. Incluso la revista en algún momento me falló, porque incluso en la revista, en las fotos de la revista, muestra esto. Otro fallo. Ni siquiera muestra la palanquilla. Por eso, por ese detalle, yo no recomendaría la compra de esta cosa. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Lamento tener que arruinarles la ilusión. Yo me sentí un poco más decepcionado por esto. Y bueno, espero que les haya gustado al menos saber de este tema. Los invito a que se suscriban a mi canal, a darle me gusta y nos vemos en un próximo video. Chao.